Hola, mi nombre es Antonio Dobao, bienvenido al canal de mi academia www.cursodeguitarraflamenca.com. Esta semana vamos a hablar sobre qué hay de cierto en esta frase de que no existe un mal alumno sino un mal maestro. Bueno, antes que nada, recordad, como siempre, www.cursodeguitarraflamenca.com, vuestra academia online. Bueno, digo yo, que ya esto ya os lo sabéis muy bien, ¿no? No hace falta que siga hablando de esto, ¿no? O sí, yo creo que ya esto ya lo sabéis muy bien. Y sí, deciros que, por favor, suscribiros aquí al canal, es importante, para, bueno, cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores, recordar que voy a hacer un sorteo de una guitarra. Y también es importante que, bueno, que le deis a la campanita aquí abajo y que, sobre todo, también me sigáis en Instagram. En Instagram voy a crear un canal, bueno, ya he creado un canal donde voy a dar unos consejos sobre la guitarra, voy a estar, bueno, tocando piezas de mi próximo disco, voy a hacer también algunos que otros mini tutoriales, voy a hacer sorteos pequeñitos donde voy a sortear, bueno, pues a lo mejor tabulados de mis piezas de guitarra, incluso una clase en directo. Por favor, seguidme, porque una vez al mes voy a hacer un sorteo, que como es muy fácil hacerlo, he visto que se puede hacer fácil, y yo, para la tecnología, aunque no se me da mal, pero vamos, he visto que es factible hacerlo y no me va a quitar mucho tiempo. Y yo creo que os puede ayudar mucho a tener una aliciente ahí, a poder seguir, vuestro aprendizaje, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre qué hay de cierto en esta frase de que no hay un mal alumno sino un mal maestro. Bueno, yo soy partidario de que cada persona aprende de una manera distinta y que, bueno, el profesor es el que se tiene que adaptar al alumno. Y entonces, como tal, bueno, pues hay alumnos que aprenden de una manera y alumnos que aprenden de otra. Por eso mucha gente, cuando me llaman para apuntarse a mis cursos o me preguntan sobre mis cursos, me dicen qué metodología sigo o si ellos van a tener una metodología que seguir. Y digo, mira, lo primero que tienen que hacer es llamarme, porque es que cada persona es un mundo, cada persona le dedica un tiempo a la guitarra y tenemos que marcar la metodología semanalmente, la que vamos a seguir, ¿no? El trabajo, tanto a corto como a largo plazo. Los objetivos de una persona no pueden ser igual que los de otro. Entonces, eso es muy importante que el maestro lo tenga en cuenta. Entonces, es fundamental que ahí sí, es verdad de que muchos maestros a lo mejor no se preocupan tanto de eso y el alumno fracasa. Y cuando el alumno fracasa, pues naturalmente es culpa del maestro, siempre es culpa del maestro. El maestro, lo que la función que tiene es intentar llegar al alumno de cualquier manera. Hay a veces que el alumno, bueno, pues está cerrado en banda. Y son alumnos que a lo mejor, bueno, como todo, ¿no? En la vida, ¿no? Hay personas que son muy cerrados de, como se suele decir, de mollera, ¿no? Y entonces muchas veces quieres enseñarle algo y a lo mejor te quieren enseñar ellos a ti, ¿no? Esa es otra función del maestro, intentar llegar a ese tipo de alumnos sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y bueno, hay a veces que se consiguen, hay a veces que te desesperan y fracasa el maestro. Y entonces es cuando realmente se puede decir que el maestro no es que sea malo, pero sí ha fracasado en ese aspecto. Y yo reconozco que muchas veces en mi vida, pues, he fracasado en ese aspecto, porque es que hay momentos en los que ya te desesperas y ya dices, mira, me doy por vencido, ¿no? Y entonces, pues, hay a veces, ¿por qué? Porque, a ver, que todo el mundo somos humanos y todo el mundo tenemos unos problemas y diariamente tenemos un carácter que a lo mejor un día estamos muy bien y otro día estamos de perro. Entonces, bueno, es como todo. Si tú coges un día que estás de perro y encima te pillas un alumno de esto, pues no te digo nada, la que se puede liar. Pero vamos, he de decir que muy pocas veces en mi vida me he encontrado alumnos de este tipo, ¿vale?
Y cuando me lo encuentras, se te ve venir, se ve venir. Sobre todo son los típicos alumnos que ya van hablando mal del profesor que han tenido anteriormente, que no han aprendido nada. Bueno, yo la verdad es que con respecto a eso, he de decir que nada, con que hayas aprendido una cosa que no vas a olvidar ya en tu vida, te puedo asegurar que has aprendido mucho. Yo no sé de quién es esa frase, pero la verdad es que es genial. Yo, de hecho, fijaros, yo hago muchos cursos mensualmente, me refiero a recibir cursos, ya sea de ingeniero de música, de sonido, de muchas cosas, ¿no? De informática, todo ese tipo, de inglés. Bueno, pues estudio muchas cosas mensualmente, siempre me compro un curso de lo que sea, ¿vale? Y he de decir que hay a veces que a lo mejor he apuntado ese curso y he de decir, bueno, pues realmente no me ha enseñado nada. Bueno, pues yo lo que hago es darle la vuelta a la tortilla. Sí me ha enseñado mucho. Fíjate, sí me ha enseñado que me ha enseñado de que mis conocimientos no son tan malos como yo pensaba. Eso es grandioso. Es decir, bueno, pues mira, pues parece ser que no sabía tampoco como yo creía. Bueno, pues ya con eso estoy más contento que qué. Y a lo mejor he pagado 100 euros por el curso, o 150 euros. Normalmente yo suelo, sí es verdad que suelo hacer cursos de calidad, me gusta, ya lo he dicho muchas veces, que el YouTube es una buena fuente para ver a alguien cómo trabaja, y nada más que veo que trabaja bien, normalmente me suelo apuntar a esos cursos porque la verdad es que me gustan, y a cursos con, ya te digo, con mucha gente que de aquí de YouTube. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? De que de todo el mundo se aprende. De todo el mundo. Yo hasta el niño Miguel veía que a lo mejor veía un crío tocar y se quedaba pendiente a ver qué es lo que hacía esa persona. Y eso es muy importante, ver que un genio de eso se queda pendiente a ver cómo, qué es lo que está haciendo otro guitarrista o cómo lo hace y demás. La verdad es que es muy, muy interesante todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, bueno, mal maestro en cierto momento, pues sí, es como todo. A lo mejor hay personas, sobre todo ahora mismo, se está dando un boom de que todo el mundo quiere enseñar porque todo el mundo se quiere agarrar naturalmente a lo que hay, dada la circunstancia que tenemos. Entonces, como no puede haber actuaciones, pues nada, se agarran a poder enseñar a tocar la guitarra. Pero es que eso es normal, eso ya ocurrió en la primera crisis que ya tuvimos en su tiempo. Y bueno, son gente que a lo mejor están acostumbrados a tocar conciertos, a tocar divinamente, pero después a la hora de enseñar, bueno, pues no tiene a lo mejor la experiencia que tienen otros profesores, no otros guitarristas. Pero es que eso es así. Eso realmente va a ocurrir ahora y va a ocurrir dentro de 20 años. O sea que desgraciadamente para los que nos dedicamos a la enseñanza, ese es un hándicap que tenemos, pero yo creo que las personas normalmente saben discernir y tarde o temprano al final termina buscándote. Bueno, pues no sé lo que vosotros opináis sobre esto. Dadme feedback, sobre escribir abajo en los comentarios si pensáis o si habéis tenido alguna vez un maestro que no habréis aprendido nada, que yo ya os digo que de eso nada. Yo creo que no sé si fue, ¿quién fue? No me acuerdo quién dijo la frase de todavía no he encontrado el necio que no haya aprendido nada de él. Wow, esa frase es genial. Entonces es muy difícil porque siempre hay detalles, siempre hay cositas que uno puede llevarlo a su terreno, y ya os digo, con que sea algo que no vaya a olvidar en vuestra vida, es algo ya, vamos, eso no tiene valor ni tiene precio. También es verdad, os digo sinceramente, de que en el mundo del flamenco, y ahora que estoy hablando de los pagos de los cursos y demás, en el flamenco parece que no le damos valor y realmente no, todo es gratis, no, es muy caro. Entonces eso es muy caro. Y ahora contratamos a un pianista y resulta a un curso de piano, nos cobran una pasta y no, es que es un piano. O es un violín, es que es un curso de violín, es que es un curso. ¿Y cómo es de guitarra? Pues de guitarra no,
es lo nuestro, es nuestro instrumento, tenemos que darle valor, ¿vale? Y darle valor a todos los compañeros que se dedican profesionalmente a esto, no criticar de esa manera. Y yo os digo, que gracias a Dios, sí, hombre, no os voy a decir que no, pero siempre hay comentarios que a uno a lo mejor le llegan un poco al alma, pero vamos, que sinceramente, como ya estoy curado de espanto, son 20 y tantos años dedicándome a la enseñanza, y entonces me he encontrado de todo, ¿vale? Hay a veces que he de reconocer que he cometido errores, pero eso es la profesión del buen maestro, ¿no? El saber que comete errores e intentar corregirlo, ¿no? Bueno, así que nada, os dejo, y recordad, dejadme feedback a ver qué os parece, o si creéis que esta frase es toda cierta, o pensáis que realmente en la viña del Señor tiene que haber de todo. Venga, hasta luego.